Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con la Marina Armada de México con su camioneta. Espero que les guste mucho. Ahorita lo que vamos a hacer, me han dicho cantidad de comentarios, he visto, escuchado por ahí: oye, Edgar, ¿por qué ya no tienes de policías? ¿Qué te está pasando? Yo vine por policías y no me voy a ir si no subes, bla, bla, bla. Y ya los vi, pero aquí les traigo otro video. Ya voy a empezar a subir 2 o 3 de policías a la semana. Espero que de verdad les guste mucho. Y en esta ocasión, porque he visto también comentarios donde me dicen: tú eres Michael, eso no se vale, ¿cómo que vas a arrestar a Michael? Y tú eres y todo. Pero en esta ocasión vamos a ir a arrestar a Michael. Esa es nuestra misión del día de hoy, así que vamos para allá rápidamente. Cuidado, cuidado. Si necesitamos ayuda, la vamos a pedir. Esto es obvio. Vamos por aquí. Cuidado. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, gente. Cuidado, porque voy con todo. Tengo que hacer este trabajo bien. Lo tengo que arrestar. No se me tiene que escapar, porque siempre, siempre se escapa Michael o Michelle. No sé cómo ustedes le digan o lo conozcan, pero siempre pasa eso. Así que esta vez no va a pasar eso. Va a salir a la perfección. Yo lo sé. Tiene que salir perfecto. Vamos por aquí. Y también se viene el video de policía de Argentina, así que espérenlo. Yo sé que mucha gente me ve de allá, entonces voy a empezar a traer patrullas de los lugares donde más me ven. Voy a apagar la sirena, así que las van a estar viendo en la semana. Espero que les guste mucho. No olviden apoyarlo, compartirlo en todas sus redes sociales. Seguirme también en mis redes sociales. Aquí nos bajamos. Armas. No quiero dañar a nadie, no voy a dañar a nadie. Como pueden ver, no puedo pasar porque yo no soy el dueño, soy la policía. Que también traigo el trajecito de la Marina Armada de México. Recuerden eso, simplemente es un juego, es un mod, no es nada pegado a la vida real ni nada por el estilo. Vamos, nos subimos por aquí, brincamos. No, oh, ey. ¿Qué pasó ahí, compañero? ¿Qué pasó? Vamos, somos profesionales y lo... No, vamos, aquí, a ver, aquí, vamos. Tenemos que seguir con esto, estamos investigando toda la casa. Somos 007, 007. Aquí, tin, 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 tin. No, esperen, me voy a ocultar y vamos a entrar el dron mejor. Vamos en 3, 2, 1. Dron listo, vamos a observar. Ok, todo está muy tranquilo. Adentro de la casa no me puedo meter. Ok, esto es como un estacionamiento, algo por el estilo. La entrada, ok, hay una entrada por acá. ¿Qué está sucediendo aquí? Ok, excelente, vamos. Subimos. Vueltita. Por acá. Y veo un carro. Entonces, vamos más por acá. Ok. Me voy a alejar, que no se den cuenta que hay un dron por aquí. Y vamos a aplicar el super zoom. Vamos a ver dónde está. Hay unas señoras tomando el sol por ahí. Ahí está la esposa de Michael. Trevor. Franklin. ¿Dónde estás, Michael? ¿Dónde estás, Michael? No lo veo. Voy a cambiar de posición. Vamos. Cambiar de posición. Y vamos a ver dónde se encuentra. Aquí aplicamos el super zoom. No lo veo, amigos, no lo veo. Miren, ahí está su hijo y todo, pero a él no está. Ok, vamos a tener que entrar, vamos a ver qué pasa, qué sucede. O estará dentro de la casa. A ver, vamos a observar. Vamos, ok, ya estamos aquí. Con cuidado, con cuidado. Ok, no sé si se va a alarmar la gente o algo por el estilo. Voy a guardar el arma. Voy a entrar normal. Si me hacen algo, voy a disparar. Solo venimos a buscar a Michael, no hay que hacer nada malo. Michael, aquí está Lester, Franklin y Trevor. Esa piscina ahí, ¿qué? ¿Les falló esa piscina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Michael? De seguro escapó cuando escuchó las sirenas que les dije. Las voy a apagar. Ah, no puede ser, amigos. No puede ser. Vamos, déjame pasar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno, amigos, como no lo encontramos, nos vamos a retirar de aquí. No puedo hacer nada contra nadie. La orden era detener a Michael solamente, pero no lo encontramos. Es muy astuto, como saben, siempre se nos ha escapado. Siempre cuando llegamos a llegar ya no está. Es muy rápido, muy veloz. No sé si la han de decir cuando vamos a llegar o algo por el estilo. Hay que salir
rápido de aquí. Vamos a hacer misiones, no importa. No descansaremos hasta encontrarlo. Tal vez no en este video, tal vez no en el próximo, tal vez tampoco en el próximo, pero en algún video lo encontraremos y lo llevaremos a prisión, amigos. Así que no se preocupen si no lo encontramos. Al menos es, hicimos nuestro trabajo bien. O puede que lo encontremos por aquí. No, no creo. Ya checamos la casa, ya checamos todo. A ver, por aquí, por aquí. O puede que sea a los alrededores, en su garage. No, ahí no hay nada. Uy, amigos, es muy difícil detener a esta persona. Ya sabemos que la busca la policía por bastante tiempo. Nos subimos y vámonos a hacer más misiones, a ver qué tal sale el día de hoy. Celebridad en peligro, vamos para allá rápido. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que salvar la integridad de esta persona. Vamos, cuidado, cuidado. Ahorita me voy a ir a un poco lo que es la playa, el mar, los ríos, cosas por el estilo. No tengo una lancha ni nada, pero sería bastante cool que tuviera una, sería bastante padre. Esta celebridad la tienen, la están llevando por la fuerza, ya no quiere, seguro robaron su vehículo y es donde la llevan, una limusina. Vamos para allá, cuidado, 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 gracias, gracias, gracias. Ya saben que vamos para allá, amigos, somos súper veloces, miren esta maniobras, todo lo que tenemos aquí. Vamos, perfecto. Por acá. Vamos, vamos, vamos. Lo veo, lo veo, lo veo. Va a ser mío, va a ser mío. No se nos va, no se nos va. Lo tenemos, lo tenemos. Detente, detente, detente. Y es una señora, No, no, no. Freno de mano. Freno, freno, freno. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Armas. Arriba las manos, señora. Arriba las manos. Arriba las manos, por favor. Gracias. Cuidado, no vaya a salir otra persona. Al piso. Perfecto, la arrestamos. Eso se pudo haber puesto complicado si hubiera sacado armas. Presione el número 8 para que vengan por la persona. También tenemos que llevarla con los paramédicos. Ok, ya llegó, miren, ese es el famoso, la celebridad. Ya vinieron por ella. Ahí viene la patrulla y vamos a llamar por una grúa. Excelente, grúa. Aquí esa señorita, ahorita se la van a llevar. No sé qué está haciendo mi mono ahí. Ok, dice que no tiene nada interesante. Al parecer es como una investigación previa antes de llevársela. ¿Dónde está la grúa? ¿Dónde está la grúa? Ok, ya vi la grúa. Esta señorita se la va a llevar mi compadre que anda por allá atrás, que no sé por qué nos arrima. ¡Vamos, amigo! Ok, miren, ya está llegando. Ok, ahí llevan la grúa. Ok, no, no, vamos a esperar que la bajen. Tranquila, gente, tranquila. Perfecto, perfecto. Y vámonos a una siguiente misión a ver qué está el día de hoy. Ataque a estación de policía. No puede ser, no puede ser. Vamos rápidamente, tenemos que ayudar a nuestros amigos, a la policía de la ciudad. Vamos, vamos, rápido, rápido. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. Estaría padre que mandaran los helicópteros de la Marina Armada de México en cosas por el estilo. Ahorita lo que voy a pedir es... cuidado, cuidado, código 3, no, ocupo un código que me mande helicóptero. ¡Oh! ¡Oh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡No la vi, no la vi, no lo vi, no lo vi! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido! ¡Una ambulancia! ¡Vámonos, vámonos! No puede ser, amigos, no lo vi por ir viendo cómo conseguir apoyo. Pero aquí vamos a pedir equipo de la SWAT para que nos ayude también a ese ataque de policía. No puede ser. Rápido, tenemos que llegar por allá. Cuidado, gente, ¡ay, no! Bueno, ahí están las ambulancias. Es que la gente se atraviesa, tenemos que llegar rápido, amigos. Yo no quise atropellarlos ni nada. Pero aquí lo que importante es salvar a todos. Creo que esa gente puede sobrevivir. Miren, ya llegamos aquí a la zona. Está cerrado. Marina Armada de México, Policía de Sinaloa. Habla con el equipo SWAT, ok, excelente. Todo tranquilo, todo bien, nos bajamos. ¡Oh, oh, ey! ¡Ey, ey! Perfecto, iré a hablar con el equipo SWAT. Vamos, equipo SWAT, muévanse. ¡Vamos, vamos, cuidado! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde?
Ok, me están bajando la vida, me estoy recubriendo. Vamos, vamos, le doy. Uy, amigos, esto se pone tenso, se pone nervioso. Vamos, sí le doy. Ahí está, excelente. Siguiente. No quisiera acabar con ellos, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces, tenemos que proceder al protocolo. La verdad, no sé si este sea el protocolo verdadero. Proceder si hay disparos, creo que sí. O tienen que hablar con alguien o algo por el estilo. La verdad, desconozco un poquito del tema. Si alguien sabe qué procede en este tipo de casos, déjenme en los comentarios. Ya saben que siempre son bien recibidos. Excelente. Agarramos las armas. Armas. Oh, y un revólver, pistola eléctrica. Hay más disparos aún. Sospechosos neutralizados. Presiona finalizar o cerrar para acabar esta llamada. Excelente. Vamos a verificar que todo esté bien, que ya no haya más personas. Uy, este ataque estuvo feo, compañera, yo llamaré a la ambulancia, tranquila. Vamos. Rápido, una ambulancia. Necesito una ambulancia aquí. Uy, mis compañeros sí trabajaron, Wow. Aquí ya pedimos apoyo. ¡Ay! Carnal, cuidado. ¡Policía caído! Repito, ambulancias. Ya, ambulancias por todos lados. Ok. Estuvo fuerte esto, Ya, levántate, amigo. Ya vine por ti. Siguiente. Vamos a finalizar esta llamada. Listo. No sé cómo esta... ¿What? No sé cómo estas pandillas lograron tener el control completo de lo que es la estación de policía. No puede ser. Vamos, hay que implementarse seguridad más estricta en esta zona para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Miren, ya llegaron las ambulancias, ya están ayudando aquí a los policías. Creo que van a tratar de ayudar también a estos que les dispararon. Sirve que lo arrestamos. Vamos. Ok, la gente ahí chismeando. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Miren toda la gente aquí. ¿Qué onda? Bueno. Miren todas las ambulancias que llegaron aquí. Wow, amigos, estuvo poquito fuerte esta situación, pero estamos bien. Vamos a ver qué más podemos hacer. Me vine un poquito más para acá y ahorita lo que estoy ayudando es a un compañero. Venimos en una persecución a este vehículo. Creo que vienen más, ¿no? A ver, ayuda. Una estatal patrol, policía estatal, así se le dice. Vamos rápido. No podemos, somos tres y no podemos detener ese vehículo que es como un gran marqués, algo por el estilo. Vamos aquí, es mío. Lo tengo. Oh, bien armado. Traen a alguien ahí adentro. Ok, le di. Perfecto. Se baja. Cuidado, protocolo. Vamos. No te muevas. Ok, vamos a llamar a una ambulancia rápido. A ver si lo pueden rescatar. Vamos a checar las placas del vehículo también. Perfecto, vamos a ver de qué se trata esto. Dice que es un Washington con placas 44EVZ630, registrado a nombre de Jake. Y la licencia está suspendida. Ok, ya llegó a la ambulancia. Todo bien. Perfecto. Ayuden ahí. Arreglen eso. Rápido. Retirarnos ya de esta zona. Vamos a seguir con nuestras misiones. Vamos a finalizar esta llamada. La vamos a dar por lista. Llamé al coronel por si acaso no es... No es factible revivir a esas personas. Sigamos con esto. Código 99, ataque terrorista. Hay que tener cuidado, pueden tener lanzagranadas. Ok, lo veo. Voy a pedir aquí al apoyo SWAT y Nose también. Vamos. Voy a esperar el apoyo. Perfecto, están llegando. Vamos. Oh, what? No. Bueno, después de que pasó esto, miren la cantidad de marina, de elementos de la Marina Armada de México, policía, de sheriff, patrullas. Miren todo esto que llegó. Simplemente porque me hirieron, yo estoy bien, ya estoy de nuevo aquí. Vinieron en patrullas de la policía de Sinaloa. Ok, eso está un poquito...
Ok. Tranquilos, tranquilos. No es bueno. ¡Oh! Policías caídos. Agárrenlo. Ya acabaron con él. Ni modo. No puedo hacer nada. Robo de camión de valores. Rápido. Tenemos que tener. El día de hoy está bien agitado. Hay mucho trabajo. Hay de todo, amigos. Para que vean, les traigo de lo mejor. Bueno, es como va saliendo. Yo en realidad no decido cuáles misiones salen. Son totalmente aleatorias. Pero el día de hoy tuvimos mucha suerte y nos está saliendo bastantes cosas buenas. Aquí. No te me vas a ir, carnal. No. Vamos. Esto, lo malo es que son blindados. Es una señora. Me imagino que ha de tener problemas económicos o algo por el estilo. A ver, señorita, bájese el vehículo. La arrestamos. Usted está arrestada, no se mueva, por favor. Arriba las manos. Oh, suelte esa arma. Uy, venía fuertemente armada. Ok, no pasa nada. La arrestamos. Amigos, pudimos haber perdido nuevamente. Traía una arma bastante poderosa. Llamamos al número 8 para que vengan por ella. Y aquí llamamos a una grúa para que venga por este camión de valores y lo puedan devolver a su lugar. ¿Qué hace un camión aquí? A ver, vamos. Hay que sacar todo esto, hay que acomodar todo. Ahí está la grúa, miren. Ahí llevan el camión de valores. Y este señor no sé a dónde va. Aquí tenemos un compañero caído. Vamos a ayudarlo. Y vamos a llamar al coronel. Excelente. Amigos, hoy el día de hoy ha estado muy atareado, como les vuelvo a repetir. Mucho trabajo, misiones bastante nuevas, cosas muy profesionales. Y que podemos llegar a perder y ya perdimos una vez, pero no va a volver a pasar. A ver, todo, miren, está tomando fotos aquí. Y vamos a ver qué otra misión sale. ¡Oh, me llevé una puerta! ¡Oh! Lo siento. Posibles sospechosos armados. Vamos para allá rápidamente. Vienen por las vías del tren. Ok, ya están saliendo. Van a meterse a carretera. Eso no es bueno. Pueden causar choques por venir rápido. Vamos. No me defraudes, Ford. Destrucción masiva. Bueno, al cabo el gobierno ahorita arregla ahí. ¿Dónde está? Lo tenemos. Uy, si vienen armados. Cuidado. ¡No! ¡Oh! ¿What? Policía, vamos a pedir apoyo aéreo también. Equipo de la NOS. Y policías estatales. Local también. Vamos, ahora sí, ya se armó esto, miren. ¡Oh, allá el Toretto! ¡Oh, wow! ¿Esos son Buzzard? ¿Esos son helicópteros Buzzard? ¿Qué es esto? ¿Una película de Rápido y Furioso o qué? Lo detenemos. Cuidado, gente, cuidado. Quiten las armas. Estás arrestado, arriba las manos. Tenemos a uno, repito. Miren, teníamos equipo de Buzzard, de todo, ok, lo arrestamos. La cantidad de apoyo que llegó, es bastante rápido aquí el apoyo, eso me agrada bastante. Presionamos número 8, llamamos a una grúa, al coronel primero. Vamos a inspeccionar el vehículo. Le encontramos una cámara y un teléfono. Vamos a llamar aquí a una grúa también. Dice que no hay nada sospechoso adentro. Ok, eso estuvo bastante extraño, amigos. Bastante raro. Los sospechosos armados, era por algo. No encontramos evidencias ni nada por el estilo. Aquí nos bajamos. Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo en todas sus redes sociales, seguirme en mis redes sociales, suscribirse si son nuevos, activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y aquí les dejo unos poquitos más videos de los que tengo, que espero que les guste mucho. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Hasta la próxima!